diversidad de, hay una diversidad de necesidades en las mujeres que están sufriendo violencia, que es la necesidad de un trabajo interdisciplinar, que es necesaria una coordinación continua con otras áreas profesionales y otras instituciones, y que es importante la participación de la mujer en todo el problema que, en el problema que le afecta. Con respecto a la coordinación, pues ha habido sus momentos más de luces y de sombras, ahora es un momento de luz, ahora estamos trabajando tanto en protocolos como en procedimientos de coordinación en la ciudad de Zaragoza, que no estamos trabajando, con policía, con sanidad, escolar, con justicia, con la oficina de atención a las víctimas, para de alguna forma ponernos todos en ese protocolo de coordinación y esos procedimientos de actuación con el gobierno, con la delegación del gobierno también, para dar una respuesta más eficaz a las mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo atendemos? Pues evidentemente en la Casa de la Mujer hay un equipo multidisciplinar formado por 3 trabajadoras sociales, 2 educadoras y 2 psicólogas. Entonces hacemos la primera acogida, y esta primera acogida ya recibe la atención social, educativa y psicológica que precisan. También contamos en alojamientos con una casa de acogida para mujeres maltratadas que tiene la disponibilidad de 10 unidades familiares. Esta casa de acogida tiene un modelo donde permanentemente hay un educador y las mujeres acogidas comparten unos espacios comunes. También contamos con 4 pisos tutelados donde no hay un educador. Son pisos donde pueden estar las unidades familiares solas o bien compartidos, pero tienen esa independencia. Aunque no pagan ningún gasto, pero sí que tienen que ellas, de alguna forma, asumir sus gastos diarios y de manutención. Y últimamente, en junio del 2016, se firmó un convenio con Zaragoza Vivienda y el Servicio de Igualdad, donde, aparte de la casa de acogida, estos 4 pisos tutelados, vamos a disponer anualmente de 5 viviendas de emergencia, que es un alquiler de un año, durante un año, y vamos a disponer también de 6 viviendas de procedimiento extraordinario, de viviendas de alquiler social. ¿Vale? Con lo cual eso también nos parece muy potente, de alguna forma son para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Vale? Es decir, el apoyo a las mujeres víctimas de violencia es también dar respuesta a esa necesidad de vivienda que estábamos viendo, que en muchas ocasiones estaban también en una situación de vulnerabilidad social. Bueno, vamos como muy rápido, ¿vale? Sí, ya lo he dicho. Luego, presente, nuevos retos, ¿vale? Dentro de, también del alojamiento de la casa de acogida, lo estaba comentando antes cuando nos hemos encontrado. Queremos desde el Servicio de Igualdad replantearnos el modelo de casa de acogida. Es decir, el modelo que tenemos de casa de acogida es un modelo que se inició en los años 80, es un modelo donde se comparten espacios comunes, 10 unidades familiares o 10 mujeres en una situación de crisis, muchas veces está en una situación tan vulnerable que el hecho muchas veces de compartir genera la realidad problemas de convivencia. Que no están ayudando para nada pues, al empoderamiento y a los procesos de superación de todas las secuelas reactivas a la situación de violencia. Con lo cual, sí que por eso la apuesta tanto técnica como política es fomentar pues, viviendas que permitan más la independencia de las mujeres y sobre todo cierta continuidad también. Entonces, bueno, estamos en ese modelo de replantear cómo la casa de acogida podía tener su transformación, ¿no? Estamos en esto. ¿Cuál es nuestro presente y nuevo reto? Pues estamos en el elaborando el segundo plan municipal de igualdad. El primero que se elaboró fue del 2007 al 2011 y durante este tiempo pues no había las políticas de igualdad, estábamos dentro del área de acción social. Ahora somos un servicio, entendemos que el hecho de ser un servicio nos da mayor visibilidad y nos da que haya una política específica en igualdad, con lo cual consideramos que es importante. Cosas o aspectos importantes que nos parece resaltar en este plan de igualdad. Ya partimos de esa evaluación del primer plan de igualdad, donde nos decían
que bien que el trabajo en violencia, el trabajo en formación y en acciones positivas había que continuar, pero que había que incorporar medidas dirigidas a los hombres. Tener en cuenta todo el efecto de la crisis, especialmente en mujeres, especialmente en problemas de vivienda, en familias monomarentales y en mujeres inmigrantes. Tener en cuenta la interseccionalidad. La necesidad también de recoger la necesidad afectivo-sexual. Se está elaborando este segundo plan de igualdad desde una metodología muy participativa. Nos parecía fundamental que el ayuntamiento, lo municipal, estuviese muy en contacto con todo el tejido asociativo y con todo el tejido social de la mujer. Con lo cual, se han hecho esfuerzos y para que desde el primer momento hubiese ese proceso participativo, desde un diagnóstico compartido, que generase ese espacio de reflexión con los colectivos sociales, con las entidades, con la ciudadanía. Donde se elaboró ese diagnóstico, se elaboraron ese primer borrador, se ha puesto, ahora estamos en el proceso de participativo, tanto en talleres presenciales con ese borrador y en talleres en capacitación online, y ahora estamos los técnicos un poco analizando y valorando todas esas aportaciones. Como líneas importantes que nos parecen de las que va a dirigirse las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza, la línea de comunicación y cultura para la igualdad, de cuidados y corresponsabilidad, de formación y empleo, de empoderamiento y participación, de violencia de género y violencias machistas, que quizás estas cinco líneas eran las que ya estábamos trabajando, pero como nuevas líneas se incluye la diversidad afectivo-sexual, la línea de viviendas, la incorporada a políticas de igualdad y la línea de hombres. Entonces, bueno, pues estamos en ese momento de gestar esto, ¿no? De elaboración y de construcción, y sobre todo de construcción entre todos y todas, dando mucho lugar y espacio a la participación. Se está también elaborando las bases para elaborar el Consejo Sectorial de Igualdad, que la ciudad de Zaragoza no lo tiene. Entonces también lo queremos vincular al plan de igualdad, al seguimiento. Entonces, bueno, pues estamos en un momento de cambio, de creación, de ir por nuevos horizontes, porque pues la experiencia pues nos ha ido llevando a que es necesario ir hacia estos horizontes. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? ¿Eh? Y ya, personal, a ver, como personal municipal hay 44 profesionales. 44. He señalado que hay 4 vacantes. ¿Por qué digo 4 vacantes? Porque, evidentemente, entender que, como ha dicho Sole, la Casa de la Mujer empezó en los años 80, con lo cual cada año se están jubilando compañeras muy valiosas, ¿no? Y con mucha experiencia y que aportaban. ¿Qué pasa con las vacantes? Que no se están cubriendo. Entonces, yo ahora que estoy en un puesto, he estado hasta hace 5 meses de psicóloga en el programa de atención integral, pero ahora que estoy en un puesto de gestión, pues claro, el problema de personal es un problema que va a dificultar mucho el desarrollo de proyectos, ¿no? Entonces, lo quería anotar. Porque creo que es importante que políticamente, pues si se quiere impulsar políticas, se tienen que dotar tanto de presupuesto como de personal. De personal externo, sí que contamos con atención social de violencia de género, es personal externo, que son las 3 trabajadoras sociales. La asesoría jurídica son las abogadas, que también es personal externo, son convenios, y el servicio de orientación y tutorización laboral también es personal externo, que son 3 orientadores, lo que pasa que ahora por cuestiones de bajas y de conciliaciones son 4. ¿Vale? Con lo cual, los recursos humanos son 51. En la casa de acogida hay 10 técnicos, 10 educadores, ¿vale? Porque como permanece, son turnos 24 horas, pues al cubrirse 24 horas hay mucha dotación de personal para cubrir esto. ¿Vale?
Entonces ya está y dejo pues el debate y las preguntas que queráis. Muchas gracias.